Evening, class. Good evening, Avery Jones. Good evening, Good everyone. Evening. Good evening, everybody. Ya aprendí, profe, ya vio. Sí. Everyone. Sí. Porque yo siempre decía good. Ajá. Yo siempre sí. Decía good night. Así que no hay cuando nos vayamos, ¿ok? Exacto. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Ah, atareado, tanto trabajo. Qué bueno que hay trabajo. Perfecto. Ok, how many, ¿cuántos habrá? Tres. Ok, han estudiado mucho, ¿eh? Se les nota esa, ahí estoy viendo, Jennifer, que sí ha estudiado bastante, Laura también, la risita, la delata que han estudiado mucho. También Alejandro. Vamos. Muy bien, bienvenidos. Ya casi comenzamos. Ok, vamos a ver. Teníamos algo pendiente, ¿verdad? Estamos, vamos a... So we're going to start with the class, my friends. Let's get ready. Espero que hayan trabajado en la plataforma. Actividad 1 y 2 teníamos que tener completa para ahora, ¿verdad? Correcto, correcto. Ayúdense. Yo no he tenido acceso a la plataforma, no he podido hacerlo, he estado bien ocupadito, pero cuando pueda me voy a meter. Ok, let's continue. I'm gonna share my screen. Bueno. Me dicen si ven mi. Yes. Okay, this is our class 4, ¿verdad? Class 4. Así que chicos, vamos a ver un poco de gramática en este momento. Okay. Ready? Yep. Okay, ready. So we're ready. We're ready. Say yeah. Yeah. Eso. Eso se llama comprensión auditiva. If you're ready, say yeah. Así que yo escuchaba, good evening, yo escuchaba que creo que no me escuchó Laura Castillo. ¿Qué pasó, Laura? Ah, pero, ok. No, teacher, solo saludé. Ah, saludé. Good evening, Laura. Good evening. Good evening to everybody. Ok, let's continue. Today we're going to study the verb be, ¿verdad? Ya lo conocemos, el verb be. ¿Sí? But I have a question for you. Dígame, por favor, ¿cuáles son los personal pronouns? Yo. ¿Cuáles son los personal pronouns? It. ¿Perdón? Oh, personal pronouns. Los pronombres personales. He, she. Ok, vamos a ir en orden. Usted lo observa al lado izquierdo de su pantalla. I'm. Ok, no, solo el per, vamos a ver. I. You. 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 He.
Vamos, vamos en orden, espere. Primero, I, you, she. You, she, he. It. Ajá. Aquí solo están esos, pero ¿cuáles son nosotros? No están aquí, pero ¿cuáles son nosotros? They. Ajá. We, and they. Ahí terminamos, ¿verdad? Ok. ¿Y cuál es la conjugación del verb be? Si ustedes observan acá, después de que hay es. Am, your. Am, ¿verdad? Am. Solo am. Ese es el verbo únicamente. Am. Y luego tengo. Are. Y por último. Is. Esas son las conjugaciones del verb be. Miren. Luego estos toman forma ya con los pronombres. I am, que únicamente el am es con I. No se puede conjugar con otro pronombre. El are sí se conjuga con you, con we y they, ¿verdad? Y el is lo vamos a conjugar con she, he, and it. ¿Preguntas? No questions? No question. Ok, veamos. Entonces aquí estoy diciendo, I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. O como que diríamos, Jennifer is in our class. ¿Qué sucede acá? ¿Qué hace el pronombre? Sustituir el nombre. Ok, excelente. Ese es el concepto, es la definición. Yo se lo voy a decir en inglés. ¿Verdad? Ok. So the personal pronoun replace the proper name. Ok. O a proper noun. Ok. Entonces he sustituye a Steven. Ok. ¿Verdad? Because Steven is a. Is a he. Is a man. Correcto. Okay. Entonces, she es para ella y he es para él. Okay. Cuando son cosas, uso it. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. Aquí cuando le preguntan a usted, what is your last name? It's Miller. It's González. It's Hernandez. It's Martinez. Este it está sustituyendo todo esto. My last name is. Todo eso está sustituyendo. Ok. Ahora bien, tenemos la formulación de las preguntas. Ok. What are the, the grammar pattern, el patrón gramatical de las preguntas. Ok. Esa es una formulita sencilla. Es a simple formula, ok. Vamos a ver. Entonces, primero va verb be. Como ustedes ven acá, miren. Primero, verb be. ¿Ya? Plus. Luego va el. El pronouns. Sí. Cuando está solito se llama pronoun, pero ya en una oración es sujeto. Ok. Subject. ¿Sí? Ya en la oración ya cambia su nombre. Ok. Él por sí solo es un pronombre, pero ya en una formulita de una oración, de una pregunta, ya cambia a sujeto. Ok. So, tenemos verb be, subject, and complement. Excellent students. Ok. Y the question mark. Ok. Generalmente, ok, la regla es, o como escriben, se escriben en inglés las preguntas, solo tenemos closing question mark. ¿Cuál es el closing question mark? Es el símbolo de interrogación.
nosotros usamos dos símbolos, el de abertura y el de cierre. Ellos solo usan el de cierre. ¿Ok? ¿Understand? Understand. Ok. You got it. Ok. Entonces veamos esto. Veamos aquí contractions. No questions here. Bueno, voy a explicar otra cosa. Aquí estamos diciendo, veamos si hacemos una oración, una pregunta. Y escribo, are you a mechanic? Yo le hago esa pregunta, ¿verdad? Alguien hacía, a alguna persona. Are you a mechanic? Si lo soy, voy a responder. Yes, I am. Yes, I am. Si no lo soy, voy yes, a decir not. No. No, I'm not. ¿Qué sucede acá? Si ustedes observan la affirmative short answer, que es la es una respuesta corta afirmativa, no lleva abreviación. Oh. ¿Sí? Pero la respuesta negativa, la de negative short answer, sí lleva abreviatura. ¿Ok? ¿Qué quiere? ¿Qué? What do I want to say with this? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se responda afirmativamente, usted no puede hacer abreviaciones acá. ¿Ok? Yo no puedo decir yes, she's, yes, you're, yes, we're. Por regla no se hace, ¿ok? Pero en la negación sí puede hacer usted, usted puede hacer acá las abreviaciones que sean permitidas, ¿verdad? Aquí puede ser. Y estaría mal escrito, teacher, si le ponemos no, I am not. No, I am not. No, I'm not. No, I'm not. Ah, si usted lo pone en la forma, no, I am not. En la forma larga. Ajá, si lo pone, ¿estaría mal escrito? No, si está correctamente escrito. Usted puede usar la forma larga. Pero las personas, los hablantes del idioma inglés, usan mucha abreviatura. Entonces se le van a quedar viendo, ¿verdad? ¿Sí? Usted tiene que usar los estándares o el standard English, ¿verdad? Que son las abreviaturas. No está incorrecto, pero no está dentro del estándar. Got it? Yeah. Okay, veamos contractions or abbreviations. Vea. Teacher, ¿puede explicarme la última parte? Porque se me salió de se me salió se le escapó el jolote, vaya, está bueno. Okay, vamos a explicar de nuevo. Sí, no hay problema, ¿okay? Ahorita. Okay, veamos. Dice, aquí teníamos, ¿verdad? Are you a mechanic? Ya este es un ejemplo de la estructura esta, ¿verdad? Del grammar pattern, o sea, el patrón gramatical. Tenemos affirmative short answer. Las affirmative short answers son las respuestas cortas afirmativas. Decía que las respuestas cortas afirmativas no se pueden abreviar. You cannot abbreviate the affirmative short answers. Okay? Yo no puedo decir yes, I'm. Yes, she's. Yes, he's. Yes, there. No se puede. Por regla no se puede. ¿Ok? ¿Got it? Muy bien. Yes, I am lo vamos a ocupar para una respuesta afirmativa. Una respuesta corta afirmativa. No se pueden abreviar. No se puede abreviar ninguna. O sea, tiene que ir con larga. Así. Es negativa. Yes, solo en las negativas podemos hacer abreviaciones. Gracias. Okay.
Very good. Ok, ahora tengo algo para ustedes, chicos. Vamos a practicar esto. Can you see my screen? Excuse me. can you see my screen? My screen? Yeah. Si ven un documento de Word ahí. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven? No, entonces permítame, voy a dejar de compartir este y vamos a compartir el documento de Word. ¿Ahí ahora? Hello. No. ¿Está cargando? No. Esperen. What about now? I see. Okay, we have this exercise. Okay, arriba tenemos, dice, complete the conversation with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Okay, vamos a hacer grupitos. Okay. Then you have to choose an answer. Aquí va a elegir una de estas. Estamos hablando del verb be. Usted va a elegir aquí, mire. Is or are, she's or am, ahí usted va a elegir, ok. Entonces, I need you to take a shot. Yo también les voy a mandar una foto. I'm going to take a shot and send it to the group, to the WhatsApp group. Where are you, my friend? Here. Lo que pueda. Ok. ¿Ya le tomaron el chat de ustedes? Tómenselo. Yo también lo mandé, pero me gustaría que lo... Yeah. I got it. Ok. Perdón, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Teníamos que escribirlo? No, ahorita estoy asignando los grupos. Oh, ok. Gracias. Porque no me... Ahí está.
Finish, my friends. Are you done? Estudiosa, Nia Selena. Very good. Excellent. Ya estamos todos por acá. Yeah. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Luego regresamos. Vamos a hacer un breve, vamos a hacerle un breve espacio. Creo que el tiempo se nos hace bien cortito respondiendo. Entiendo. Sí, pero ahorita hay alguien del equipo de inglés corporativo que quiere comunicarles algo a ustedes, así que le voy a ceder un par de minutos aquí a la señorita.
para que pueda platicar con ustedes y por favor ponganle atención. Bueno. ¿Qué íbamos a hacer, dijo? Estamos esperando que alguien del equipo corporativo nos dé unas palabras o nos, sí, algo así. Okay. Quizás de la evaluación de las plataformas. Ah, lo mejor. I don't know. Maybe. Mientras ella no... Hola, hola. Hola, ahí está. Okay. Disculpen. Buenas noches. Gracias, teacher, por el segundo. Nada más, esto es un recordatorio, ¿verdad? Que es indispensable y obligatorio que vayamos al día con la plataforma educativa. Tenemos que ir trabajando semanalmente. Recuerden, es mejor ir adelantados que ir atrasados. El teacher, pues, siempre está para apoyarles ahí en alguna actividad que ustedes consideren que no pueden resolver. De igual forma, nosotros como gestores estamos pendientes. Ustedes pueden escribirnos, siéntanse en completa libertad de hacerlo. Si algún ejercicio, pues, ustedes creen que es un obstáculo para... progresar en su plataforma. La idea es de que vayamos saliendo, ¿verdad? Que salgamos todos, que completemos en medida de lo posible, lo más pronto posible, la plataforma, que es indispensable. Y pues nada, nosotros estamos para apoyarles, nosotros queremos que ustedes aprendan y pues tienen al teacher de igual forma que él les puede apoyar en cualquier cosa que ustedes requieran, ¿verdad? En cuanto al conocimiento. Entonces, nada, gracias teacher por el espacio, pasen feliz noche. Con gusto, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, a trabajar la plataforma, chicos. Ahora volvamos a nuestra actividad. Yo tengo una pregunta. Fíjense de que de repente me aparece acá que me están subrayando las páginas, las láminas. No sé si usted, alguno de ustedes lo está haciendo. ¿O será que mi computadora toma vida? No sé. Bueno, veamos. Me dicen que solo yo tengo el control de esto, pero pues, no sé, en internet todo es posible. Pero aquí no tiene opción de eso. Ah, ok, muy bien. Ah, tiene pizarra. Quizás, o sea, puede, o yo aprieto algo ahí, esto está loco, que de repente me aparece manchado. Sí, eso sale cuando uno escribe como en la opción de pizarra. Ajá. Al pie de la... Ahí sale la opción. Voy a probar una opción, teacher, a ver si se ve. ¿Lo ve? Sí, sí. Ah, ok, entonces sí se puede. ¿Alguien lo tocó? No, exactamente. Entonces, correcto. No lo puedo borrar. Ya está borrado. Aquí arriba del micrófono. Sí. Arriba del micrófono sale ahí para editar. Anotar, dice. Y luego se expande otra bandeja. Ahí está el borrador, sí. Están los marcadores, están los lápices y todo eso. Entonces quizás sí, pedirles de que se abstengan de hacerlo, porque yo me confundo, ¿verdad? Igual el viernes pasado, de repente mi clase se cerró. ¿Te recuerdan que me tuve que meter al final? No sé qué pasó. Sí. Yo creo que alguna falla que tuvo esto, ¿verdad? Sí, pero bien, esperemos que no nos afecte. Ok, entonces veamos acá, quiero que me ayuden. Lo vamos a hacer juntos. Dice David, hello, Jennifer. How are you? Muy bien. Jennifer. I'm fine, thanks. I'm fine, thank you. Ahí vamos, vamos. Ok. Luego. It's your name.
Decía, I'm sorry, what's your name again? I'm sorry. Okay. David Medina. Oh, perdón. It's David Medina. Muy bien. Okay, ahora, that's right. David, this. This is Sarah. Sarah. Okay. She's in our math class. Okay, muy bien. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Sarah. Nice to meet you. It's nice to meet you. Es un placer conocerla. Es un gusto. Okay. Hi, baby. I think. Creo que tú estás en mi clase de inglés también, ¿ok? Yes. I am. Very good. Excellent. Excellent. Tuvimos solo un error. Ah, muy bien. Uno no es ninguno, dice. Ok, very good. Ok, volvamos. Sí, chef. Hello. ¿Por qué es it en vez de I am? ¿Dónde? ¿Dónde aquí? ¿Aquí en dónde? What's your name again? No, en la tercera de abajo para arriba. Ah, okay. Hi, Sarah. It's nice to meet you. It's nice, porque es un placer. Ah, okay. Es un gusto. Es un gusto. Sí, es una expresión, un sentimiento, ¿verdad? Teacher, una duda. Again. Again. De nuevo. Okay. Otra vez. Again. 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 No me van a decir again. Eso no es correcto. Es again. Again. Again and again and again and again and again. Okay. Creo que muchos teníamos esa duda, pero no la preguntábamos. Ah, ok. Ahora ya lo hicimos. Teacher. Excelente. Hello. Y again. Again. Se pregunta algo así como lo mismo en juego. Ah, game. Es que game, game es juego. ¿Verdad? Ah, pero ese es game con M. Uh-huh. Y este es game. Again. También again. Está gain. Está gain, pero esa es otra palabra. Esta es de ganar algo, ¿verdad? Gain. En los gyms tienen esa frase, no pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. ¿Ok? Pero ese es gain, sin la A. Y este es again, que significa de nuevo, otra vez. ¿Ok? Again. Everything okay? Yeah. Okay, let's continue. Yes. Vamos a las láminas de nuevo. Let's go to the PPT. Vamos a la presentación de nuevo. Let's go. And esta era la grammar practice que ya la hicimos y comenzamos con Unit 2, ¿ok? Let's do it. Y tenemos, dice, what's this? Esa es una pregunta directa, ¿ya? Yo puedo preguntar, what's this? What's this? What's this? What's this? Estoy preguntando, ¿qué es esto? ¿Verdad? Oh, it's a cell phone. Van a responder. It's a cell phone. It's a cell phone. Ok. O esto. What's this? A pencil. It's a pen. It's a pen. Okay? It's a pen. Ok. Pero sigamos. Let's listen. Please close your mics. Vamos a repetir la pronunciación de estos artículos, ok. So we have what's in your bag, we have an address book, a camera,
a hairbrush, keys, a wallet, a cell phone, sunglasses, and a CD player. Okay. Aquí hay cositas que ya no se usan. ¿Sí? CD player ya no. Ya tenemos esa aplicación en nuestros teléfonos. Y tampoco a cámara, a menos que sea profesional. A cámara ya lo tiene nuestro teléfono. ¿Ok? Pero tomémoslos como cosas que se andan en las carteras o en sus mochilas. ¿Ok? Any questions? No question. No question for me. Ajá. No questions. Ok. An address book es como decir la agenda. Ok. Pero ahora esta agenda tenemos en nuestro teléfono. Ok. Good. Let's continue. Oh, pero permítame. Yo quiero escuchar a alguien. How do you say this? Sunglasses. Sunglasses. Ah, okay. Al final tiene que decir sunglasses. Is. Sunglasses. 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 Yes. How do you say cartera? A wallet. Okay. How do you say llaves? Keys. Okay. Es una I larga. Es una I larga. Keys. 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 Es igual que beso. Mire, keys. Keys. Igual que beso. Keys. No. Cuando usted, pide un beso, lo va a hacer con la I corta. Keys. Oh. Okay. Pero siempre las dos van con S. No. La llave son keys. Keys, va a ser una Z al final. Keys. Y el keys. 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 Keys, mire, keys. Llaves, keys. 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 ¿Y si es una llave? Keys. Key. 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 Mm. Okay. Siempre la llave key es aquí key. Es I larga aquí. También key. Es una I larga, ok. Oh, ok, es la diferencia, okay. Es la diferencia, I corta, I larga aquí. Entonces diga kiss, cuando le diga ahí a su novia o a su novio, le kiss me baby. ¿Ah? Ok, y si quiere las llaves, keys, give me the keys and keys. I give you a kiss. Keys. Okay? Keys. Good. Let's continue. Okay, un poquito de gramática. Dice, the articles A and N. When a word begins with a consonant sound, we use the article A. Example, a book, a blouse, a cell phone. When the next word starts with a vowel sound, we use the article N. Example, an orange, an ant, an encyclopedia. And be careful, the sound of the letter is important. An honor, an honest man, an hour, a university, a unicorn, and a uniform. Okay, capiche? Yes, sí, vamos a explicarlo. Okay, dice, cuando una palabra comienza con un sonido consonante, usamos el artículo A. Ejemplo, a book, a blouse, a cell phone. O sea que si después de esta palabra comienza con un sonido consonante, voy a usar el artículo indefinido a. ¿Ok? O A, algunos pueden decir A. A blouse, a book. Puede también decir a blouse. ¿Ok? ¿Questions? Question. ¿Questions?
¿Preguntas con eso? Not. No. No. Recuerde que para decir un libro, tengo que usar el artículo ese. Una blusa, tengo que usar el A. ¿Ok? Porque yes. Si no lo usamos, se va a escuchar que le hace falta algo. Vamos a la otra. Cuando la palabra comienza con un sonido vocal, usamos el artículo and. Ejemplo, an orange, an ant, an encyclopedia. O sea que si aquí hay un sonido vocal, voy a usar and. ¿Comprende? Sí. ¿Sí? Vale, ahora sí. Bien. Yes. Ahora hay excepciones. Veamos esas excepciones. Be careful that some of the letter is important. O sea, tenga cuidado. El sonido de las letras es importante. Por ejemplo, aquí, mire. An honor. An honest man. An hour. Teacher, pero la H es consonante. Sí. Pero tenemos el caso de la mute H. Es una la H muda. Muda. Sí, y la H toma dos sonidos en inglés. Porque si yo le pregunto a usted, how do you say casa? House. A house, ¿verdad? How do you say caballo? Horse. Entonces ahí la H ha tomado sonido consonante. Cuando decimos mute H, la H es silenciosa. Por lo tanto, hacemos uso del otro artículo. ¿Me doy a comprender con esto? Yes. Ok, muy yeah. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra excepción. Mire, aquí dice a university, a unicorn, a uniform. ¿Ok? ¿Qué escucha usted? Ya me mancharon otra vez. ¿Quién está traveseando ahí? Para eso. ¿Para qué? Porque en la pantalla. Ah, pues vaya. Ok, veamos, dice a university. Veamos, ¿qué escucha al inicio de university? Ay. ¿Qué escucha? Cuando digo university. No, yo no digo university, yo digo university. Una consonante. Ah, pero alguien dijo la consonante. ¿Qué consonante escucha? La Y. ¿La Y? Sí, es correcto. Es correcto. Entonces, se escucha, lo que usted escuche es lo que suena. Entonces, si está escuchando una Y, es sonido consonante. Entonces, ocupo el artículo A. Y esas son las excepciones. ¿Ok? Any questions about this? Uniform. Uniform. Universe. Universal. Oh, pero eso ya es saberlo mencionar. Correcto. Por eso usted... Porque yo dijera único. Ah, pero ya no, porque usted ya está en las clases de Mr. Martínez. Yeah. ¿Ah? Unicorn. Sí, correcto. Unicorn. Unicorn. Entonces, o si no, usted tiene dudas, vaya al Google Traductor y ve allí y hay un icono ahí de una bocinita y usted escucha la pronunciación. Me llega, teacher. Ok, very good. Let's go. Ahora le toca que trabajar a usted. Bueno, a ustedes. Quiero que me le pongan el artículo a estos de acá arriba. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercises right now. All right. This is a book. Vaya, háganlo por favorcito ahí individualmente en este momento. This is individualmente. Okay. Individually. Work. El artículo es lo que nos acaba de enseñar, ¿verdad? Correcto. Va a usar A o N. Correcto. Ah, ok. Sí. El hermano. Bueno, entrego la compu mañana.
Finish. Yes, teacher. Okay, veamos. Number one. Book. Ay, aquí lo tengo aquí abajo, hombre. Sorry. ¿Dónde estaba? Dele retroceder. No, ¿verdad? Sí, dele retroceder. Sí, algo pasó ahí. Que se borró. Sí. Ahí está. Okay. This is a book. A book. Okay, muy bien. Number two. This is an eraser. This is an eraser. This is an eraser. Hay alguien que tiene problemas para entrar. Esperemos que logre solucionar. Okay, number three. This is an English book. An English book. Aha. Number four. This is a dictionary. Okay. Number five. This is a notebook. Vaya agarrando estilo, por favor. Vaya agarrando estilo, ¿ok? This is an encyclopedia. Así como Wikipedia, ¿verdad? Que todos van a Wikipedia a agarrar información. This is an encyclopedia. Refrigerator. Two alligators. Okay, muy bien. Ahora I need you to take a shot. This is our last exercise. Casi no avanzamos ahora, mire, pero estuvo bonito. Dice, you see this word here? ¿Ya la vio aquí abajo? Sí. Yes. Va. Tómele un shot porque van a ir a un grupito. Vamos a trabajar. We're going to work 5 minutes. Y luego regresamos. ¿Ok? Yeah. Solo le tomo aquí. ¿Qué vamos a hacer en el grupo? Van a deletrear esas palabras. Ah, ok. Thank you.
No sé si se vea bien. Espero que a ustedes les salga mejor. Ok. De estas palabras van a deletrear unas cuantas ahí en grupo. Me lo trabajan, por favor. Let's go to work. Let's work in groups. Se me salió del todo, profe. Hola, hola, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? Se me salió todo, todo. ¿Dónde estaba usted? ¿En qué sala? Cuando me estaba uniendo a la sala, se me salió. Lo sacó, lo voy a enviar ahorita a una sala. Ok.
¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Se letrearon? Jennifer, Aide, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Sí deletrearon? ¿Deletrearon por lo menos una? No, yes. En mi grupo no, todos tenían la cámara apagada. ¿Y qué pasa con eso, los grupos que apagan las cámaras? ¿Tienen miedo escénico o qué? Pero según tengo entendido yo, es obligatorio tener la cámara abierta, ¿no? Correcto, pero miren, hacen trampa. Y cuando yo abro la galería aquí de alumnos, la mitad la tienen encendida y la mitad apagada. Quizás están mueleando, ¿va? Me imagino yo, ¿verdad? De estar ahí. Ok, vamos. Vamos a pasar lista, jóvenes. Ok, porque ya nos llegó la hora chimenguenchona. Demasiado rápido. Así es lo bueno. Demasiado rápido pasa el tiempo, teacher. Ok, very good. Sí, así es. Ok, Alejandra María. Present. Thank you. Alexis Emmanuel. Nada, no se escucha. No vino. Amada Lourdes. Hola, hola. Hola, hola, Amada Lourdes. Presente, teacher. Sí, ok, ya, perdón. Sí. Ahorita. Le arreglo eso que le había puesto falta. Ok, ya. Okay, muy bien. Vamos con Andrea Susana. Presente. Thank you. Brenda Sofía. Present. Thank you. Brian Alexander. Present. Thank you. Claudia Lizette. Present. Thank you. David Roberto. David Roberto. No. Esteban Otoniel. Tampoco. Eunices Abigail. Present. Thank you. Flor de María. Present. Glenda Carolina. Present. Herber Manuel. Present. Ingrid Morena. Present. Jefferson Alexis. Present. Jennifer, present. Ok. Jennifer Hernández. No vino ahora. Jennifer Vanegas. Tampoco. Jennifer Arevalo. Present. Jennifer Valle. No. Pero sí la vi conectada. No sé, está conectada. Quizás no le sirve el audio. Hola, hola. El audio no le sirve. Ah, vaya, ya le rectificamos. Okay. Present, me escuchan. Okay. Sí, sí. Okay. Jessica Maribel. Present. José Ignacio. José Ignacio. No ha venido. Ok. José Víctor. Here. Ok, thank you.
Jocelyn, Jennifer. Present. Juan Antonio. Present, teacher. Thank you. Juan Aide, si la vi por ahí. Present. Ya, yeah, Kathy, Jordana. Here, teacher. Muy bien. Kevin Alexander. No. Kevin Stanley. Present. Laura Virginia. Present, teacher. Sí. Luis Alejandro. Ok. Alejandro, ¿ahí está? Sí, ya, ya, lo, ya le tomé. Presente, profe, que sí. casi no tengo referencia. Muy bien, sí, pero ya le tomé. Muchas gracias. Okay. Gracias, profe, Tito. Bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, my friends. We say goodbye. Tengo que seguir. Goodbye, teacher. Seguir goodbye. Con la jornada. Goodbye. Good night. See you. Goodbye, teacher. Bye. Bye.